El día de ayer un joven agente policial falleció luego de que el vehículo en el que transitaba haya volcado sobre la ruta nacional número 8 a la altura del distrito de San Pedro del Paraná. Lastimosamente ayer una noticia bastante desagradable, especialmente para la institución, por la pérdida de un compañero nuestro, ¿verdad? Él estaba prestando servicio en la comisaría 16 de María Auxiliadora. Es un suboficial ayudante de un 23 años de edad, es de oriundo de Yutú, como ya dijiste, Santiago. Entonces, es el día sábado y entre domingo estuvo trabajando con nosotros en la costanera, especialmente en la zona del Sambódromo. Estuvo cubriendo y entonces, una vez terminado el servicio, él se está dirigiendo a la casa de su madre, ¿verdad? Según manifestaciones de los parientes. Entonces, presumimos que habrá dormido en el volante, entonces se produjo el vuelco. Él salió despedido del habitáculo del vehículo y lastimosamente se llevó la peor parte, ¿verdad? Él fue la víctima fatal en este caso, porque estaba acompañado de un hermano y de otra persona que está identificada también, pero no es pariente, ¿verdad? Ahora, comisario, en este caso, ¿el vuelco se dio tras pérdida del control o hubieron también otros vehículos involucrados en este percance? No solamente, según la manifestación del hermano que estuvo con él en ese momento, solamente es por la pérdida de la, digamos, de la del control del vehículo. Presumimos que habrá dormido en el volante, ¿verdad? Y este agente de nombre Arturo Duarte es el que iba al mando del vehículo. Sí, él era el conductor del vehículo y justamente eso manifestó el hermano, que ellos también iban ya después de la jornada nocturna, digamos, probablemente un poco cansado ahora. Entonces, ya cuando se estaba pronunciando el vuelco, prácticamente ellos se dieron cuenta porque estaban durmiendo también, según manifestaciones, ¿verdad? Entonces, ¿el hermano está consciente, comisario? Sí, los demás, los dos pasajeros, el hermano y el otro, salieron ilesos. Ahora, ¿y esta disposición, comisario, por ejemplo, viene un agente de otra localidad y el trayecto es largo? ¿Ellos tienen un sitio, digamos, para pernoctar, para dormir, o fue decisión de ellos ir directamente a su vivienda en ese momento? Y mira, Santiago, ya queda a cargo de ellos, después de la jornada laboral, ya rehacer su actividad es como un ciudadano normal, ¿verdad? Entonces, era domingo, entonces se estaba dirigiendo junto a la madre. Pero entonces no hay un sitio, digamos, destinado para eso que viene. No, tenemos, está la dirección, están las diferentes comisarías, y uno, si se siente cansado, de hecho que queda a pernoctar, queda a descansar un poco, solamente que él decidió viajar, ¿verdad? Como muchas veces de nosotros también se escapa ya la, una vez terminada la jornada laboral, las actividades, esas fiestas sociales así de esa categoría. Entonces se imparte por radio ya el agradecimiento por los servicios prestados, digamos, para que disponga, ¿verdad? Entonces muchos que sí están de guardia van y continúan su guardia en la comisaría, y los que estaban libres de servicio, digamos que vinieron solamente para ese servicio en ese caso, entonces disponen para sus actividades normales, ¿verdad? Toda la familia policial llora la pérdida de un joven uniformado.